sido difíciles, pero lo es aún más para el que un día vivió junto al mar, con las comodidades y sobre todo los recursos de una ciudad o un poblado medianamente urbanizado. Hira Bulagi es una ingeniera electrónica de 43 años que era una niña cuando su familia y muchos miles de personas tuvieron que dejarlo todo en el Sahara Occidental. Siendo una niña recorrí todo el desierto, perseguida por la atrocidad de la invasión. Y tú imagínate una persona en su curso normal de vida, en una ciudad como otra ciudad cualquiera, tu infancia normal y corriente, que comprabas el pan enfrente, tenías las tiendas al lado y de la noche a la mañana te encuentras en un desierto que los mínimos medios de vida no los hay. Esta ex diplomática vive ahora en el campamento 27 de febrero, a las afueras de la ciudad argelina de Tinduf. Gran parte de lo que aquí hay es obra de mujeres como ella, que fundaron la emblemática escuela de mujeres mientras los hombres estaban en el frente. Esta circunstancia ha permitido que la sociedad saharaui sea una de las más avanzadas del mundo árabe en lo que se refiere a la igualdad de la mujer. La buena organización que reina en los campamentos se debe en gran parte al coraje de estas personas, que comprendieron desde el principio la importancia de la educación. No ha habido más remedio también que muchos jóvenes, chicos y chicas, hayan ido a la emigración, porque los saharauis ya no solamente son refugiados, exiliados, sino también se están convirtiendo en emigrantes como cualquier ciudadano de otros países del mundo, donde están buscando trabajo, donde encuentran un trabajo y envían divisas y recursos para, como otra forma complementaria de contribución a sus familias y al pueblo saharaui en la permanencia en ese trabajo. La celebración del 35 aniversario de la creación del Frente Polisario sirvió de excusa para visitar los campamentos y viajar hasta la zona controlada por ellos en el Sahara Occidental. Si en Argelia las condiciones son adversas, aquí se extreman aún más. En el asentamiento de Tifariti sopla el viento de forma casi constante. Los más veteranos del lugar aseguran que las tormentas de arena son temibles, y no digamos de las temperaturas superiores a los 50 grados en los meses de verano. Sin recursos hídricos, el agua es llevada allí en camiones de cisterna y, por supuesto, no hay conducciones. Cada jaima cuenta con un bidón o cántara para el uso familiar. En esta situación, levantar viviendas es un lujo, como estas donadas por las asociaciones andaluzas de solidaridad con el pueblo saharaui, gracias a la financiación de varias diputaciones y ayuntamientos de la comunidad. Quiero hacer un reconocimiento al conjunto de la sociedad andaluza por su solidaridad con los saharauis, que se refleja en los 2.500 niños que durante 2 meses pasan sus vacaciones en hogares andaluces. Esto es para nosotros muy importante. También de Andalucía recibimos ayuda diversa en el tema de caravanas, la ayuda médica y las estructuras básicas de los campamentos de refugiados. Los vehículos todoterreno son otra de las donaciones habituales de distintas comunidades autónomas españolas. Coincidiendo con esta efeméride, Andalucía regaló 30 coches al pueblo saharaui. Además, un grupo de Sevilla está trabajando en la puesta en funcionamiento de un canal de televisión local del Polisario, que se quiere estrenar dentro del presente año. La preparación de las nuevas generaciones es otro de los terrenos en los que los saharauis han conseguido avanzar considerablemente. Ahora muchos de los niños saben hablar castellano gracias al programa de vacaciones. Yo no soy libre en elegir lo que yo quiero, sino lo que veo en mi pueblo es lo que me obliga a hacer cosas aunque no quiero. Yo diría que en la vida que estamos viviendo me obliga a estudiar algo que le pueda ayudar a mi pueblo, algo que le pueda servir a mi pueblo antes de servirme a mí o antes de lo que me gusta a mí. Una vuelta a la lucha armada endurecería las condiciones de vida y pondría en peligro la seguridad de la población, aunque la cúpula del autoproclamado gobierno en el exilio es partidaria de mover ficha después de tantos años de ostracismo, 17 desde el alto el fuego, sin que se solucione la cuestión del referéndum de autodeterminación. El único peligro que amenaza a los habitantes de la franja controlada por el Polisario son las minas antipersona diseminadas junto al muro que divide el desierto erigido por Marruecos. Una ONG suiza está ayudando a eliminar estos artefactos explosivos que el régimen alawí compra, por desgracia, en España. Entre los actos conmemorativos hubo tiempo para la detonación controlada de 2.000 minas. Todo lo que se haga por este pueblo es poco, dada la situación en la que vive y los años que lleva esperando una solución a su problema. Cientos de cooperantes siguen volando cada año a Tinduf para aportar su ayuda. Mientras tanto, habrá tiempo para disfrutar de la hospitalidad y del folclore de esta gente. La ONG Proyecto Visión es una organización integrada por oftalmólogos
que viajan todos los años a Etiopía para realizar intervenciones quirúrgicas y mejorar la calidad de la vista de más de 1.000 etíopes. Precisamente, más de 100 artistas han decidido ceder sus obras en una exposición benéfica para recaudar fondos para dicha ONG. La muestra, bajo el título Luz a África, la pueden ver hasta el próximo 29 de junio en la Casa de la Provincia, en Sevilla. Con imágenes de esta exposición les dejamos. Ha sido un placer compartir con ustedes este rato de servicio público. Ya saben que este programa es posible gracias a su complicidad. Nos vemos la semana que viene. Sean felices.